Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más al Corredor de Kessel. Esta vez les traigo un video que ya me habían estado pidiendo en algunos comentarios, y es sobre el Ejército Imperial. Este video sumará a la serie donde estoy explicando la estructura de los ejércitos dentro de la saga. Ya tenemos el de la República y se los dejo en la tarjeta de aquí arriba. Así que sin más que decir, comencemos. El Ejército Imperial, al igual que la Naval, derivó de aquel gran ejército de la República. Pero el ejército imperial buscaba un incremento de números masivo para que el emperador pudiera cubrir cada rincón de su nuevo imperio, cosa que unos cuantos millones de clones no podrían hacer. Por lo que en los primeros meses del nuevo orden, los números del ejército incrementaron masivamente. Hay que aclarar también la diferencia entre el cuerpo de Stormtroopers y la Armada Imperial. Ambos pertenecían al ejército, pero no eran lo mismo. Con esto claro, comencemos a repasar la organización de la Armada Imperial. A pesar de que los Stormtroopers eran los soldados más reconocidos en la galaxia, realmente eran poco vistos a lo largo de la misma. Quienes ocupaban los puestos en los planetas eran los soldados de la Armada Imperial, los cuales eran en número muchísimo más que los Stormtroopers. Los soldados de la Armada usualmente se encargaban de pilotar la mayoría de los vehículos, como eran los de asalto imperial, tales como el AT-AT o el AT-ST. La Armada Imperial comprendía varias áreas, como era la de infantería, la caballería, fuerzas especiales, artilleros, ingenieros, exploradores y conductores, siendo el grueso de las fuerzas del Imperio. Las tropas de la Armada eran la evolución directa de la parte del ejército de la República, que no eran clones, creándose cuando se hizo una amalgama de todas las milicias locales y los judiciales que lucharon junto a los clones. Durante la batalla portaban una armadura parcial y un casco sobre un traje de color gris. La orden de batalla de esta Armada Imperial estaba dividida en 10 niveles, que eran los siguientes. Y comenzamos con la unidad más básica dentro de la Armada Imperial, la cual era un escuadrón. Esta unidad imperial se componía por 8 hombres y un sargento. Le sigue un pelotón. Un pelotón se componía de 32 hombres, comandados por un teniente y un sargento mayor. Siguiente al pelotón tenemos la compañía. La compañía era equivalente a 4 pelotones, componiéndose por 128 hombres, liderados por un capitán. Una compañía ya era lo suficientemente grande como para requerir de personal de apoyo, tal como eran médicos, ingenieros e incluso droides para abastecimiento y administración. Batallón. Un batallón era el equivalente de 4 compañías, teniendo un total de 512 hombres liderados por un mayor. Los batallones eran comúnmente desplegados a nivel planetario y también requerían de personal de seguridad para mantener el orden en los rangos. Regimiento. El regimiento consistía en 4 batallones, y era equivalente a 2048 hombres liderados por un teniente coronel. Un regimiento por su tamaño ya requería de otras necesidades, incluso teniendo que llevar refacciones para los caminantes y vehículos. Grupo de batalla. Siendo el equivalente a 4 regimientos, el grupo de batalla se componía de 8192 hombres dirigidos por un alto coronel. Los grupos de batalla eran desplegados de manera estandarizada en las grandes ofensivas de la Armada Imperial, y eran el equivalente de las legiones del cuerpo de Stormtroopers. Cuerpos. Un cuerpo se componía de 4 grupos de batalla. Esto equivalía a un total de 32768 hombres, que eran dirigidos por un general mayor. Cuando se desplegaba un cuerpo, era para operaciones que requerían la toma de un planeta entero. Continuamos con la armada. Una armada ya contaba con un número mayor de hombres, teniendo 131072 en sus filas. Eran liderados por un general. Una armada se desplegaba cuando era necesario mantener el control en sistemas planetarios clave. Armada de sistemas. Una armada de sistemas podía constituir de 1 a 3 armadas operando a la vez, lo cual era un aproximado de 393216 tropas. No era común ver esta cantidad de hombres desplegados, era más algo de manual solamente. Y por último, tenemos la unidad más grande que comprendía la Armada Imperial. Este era el Ejército de Sector, contando con un total de 1.572.864 hombres, teniendo en cuenta todo el personal de apoyo y el numeroso equipo como eran los caminantes, speeders, vehículos compactos, juggernauts, bases de comando móviles, artillería y un largo etcétera. Las armadas de sector, como lo indica su nombre, se mantenían en los sectores en que estaba dividido el imperio, y su comando estaba a cargo del MOV del sector. Determinar un número exacto del total de activos en la Armada Imperial es bastante complicado, ya que este puede variar según la época, y también por la cantidad tan numerosa de sectores que componían la galaxia durante la época imperial. Pero se puede decir que eran varias decenas de millones de tropas. Ahora pasemos con otra parte del ejército imperial, los Stormtroopers. Siendo la evolución directa de los clones usados por la República en las guerras clon, el cuerpo de Stormtroopers estaba considerado como la élite entre las fuerzas del imperio.
Y es que durante los primeros años del Nuevo Orden, los clones de Jango Fett aún eran quienes conformaban este cuerpo. Pero con el paso de los años, la clonación caminoana se volvía muy cara y lenta, por lo que se optó por la integración de clones de otros sujetos con técnicas de clonación más rápidas, con tal de engrosar las filas de los Stormtroopers, para finalmente optar por añadir a los reclutas humanos, dando resultados mucho más baratos y fáciles de agregar al servicio militar. A tal punto que para la batalla de Yavin, ya solo una tercera parte del cuerpo de Stormtroopers estaba compuesto por clones. La orden de batalla de los Stormtroopers Corps tenía 6 niveles, los cuales eran los siguientes. Comenzando por la unidad más básica del cuerpo de Stormtroopers tenemos el Escuadrón, que estaba compuesto por 8 o 10 tropas y eran dirigidos por un cabo. Siguiente a este tenemos el Pelotón, que estaba compuesto de 32 y 40 tropas. Era comandado por un sargento mayor o un teniente. Después tenemos la compañía, que consistía en 128 tropas liderados por un capitán. Sigue el batallón, compuesto por 512 tropas. Un batallón era liderado por un mayor, y en sus filas solían incluirse stormtroopers especializados como los incineradores o los scouts. Regimiento. Un regimiento estaba compuesto por 2048 tropas y era liderado por un teniente. Legión. La legión era el último nivel en esta estructura de mando, contando con un total de 8192 tropas en sus filas, que eran comandados por un alto coronel. Los Stormtroopers eran la élite por su difícil entrenamiento que incluía pruebas físicas y de supervivencia superiores a las demás, además del fuerte adoctrinamiento que recibían para servir y morir en nombre del Imperio, siendo la Academia de Cárida uno de los centros de entrenamiento más importantes y distinguidos dentro del Imperio, volviéndose así tropas mucho más letales de lo que parecían. Como podemos ver, la estructura del ejército imperial era bastante más grande que aquella del Gran Ejército de la República, superando sus números por varios millones. Esto por la necesidad de controlar una galaxia entera. Y también esto fue lo que afectó mucho en los tiempos posteriores a la Batalla de Endor, especialmente los rebeldes, donde muchos remanentes imperiales aún tenían millares de tropas en sus filas. Finalmente podemos decir con certeza que el Imperio llegó a tener uno de los ejércitos más grandes que alguna vez la galaxia conoció. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. He dejado de fuera algunas cosas como las clases de Stormtroopers, o explicar a detalle su equipo, armadura o historia, ya que son temas largos que merecen su propio video. Aparte, aquí solamente me centré en los números. Por el momento es todo, espero que les haya servido. Recuerden que esta es una serie de videos que estoy haciendo donde explico los ejércitos de la saga. No se olviden de suscribirse y dejar su like, además de comentar una sugerencia de video. No se olviden tampoco de seguirnos en Facebook y Spotify, de los cuales dejaré los links en la descripción, así como las fuentes que cito para este video. Me despido, que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima.